video está dedicado a entender qué es y de qué se trata un marco teórico, y voy a darles algunos tips de cómo escribir un marco teórico. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que les sea de ayuda. Bueno, este video forma parte de una serie de videos que desarrollé para poder entender cómo desarrollar una investigación y específicamente escribir un protocolo. Y vamos a ver tres secciones. Una es por dónde podemos partir, que se refiere desde que estamos definiendo el tema de interés hasta la formulación de una hipótesis, un marco teórico y unos antecedentes, que todo esto se va a englobar en una introducción. Luego, ¿cómo podemos lograrlo? Incluyendo definir nuestra perspectiva de investigación, el diseño y las técnicas que podemos usar para recolectar datos, que va dentro del método. Y bueno, ¿cómo presentarlo, no? El cómo lo vamos a presentar, esto también hay un video específico en mi canal sobre estos puntos, y esto se le conoce como el protocolo de investigación, que es el eje de este curso principalmente. Bueno, entonces hoy revisamos marco teórico. Bueno, ¿qué es? El marco teórico es específicamente esa sección de la investigación o de nuestra propuesta de investigación comúnmente conocida como protocolo, donde se discuten los conceptos que se usarán a lo largo de toda la investigación, ¿sí? Aquí vamos a hablar de todos y cada uno de los conceptos que vamos a incluir y vamos a explicarle a quien nos lea de qué se tratan. Muchas veces, y es muy común y es muy fácil caer en la tentación de escribir un glosario de términos. Eso no es un protocolo, un marco teórico. Un marco teórico se enfatiza en discutir estos conceptos, es decir, hablar un poquito de ellos, pero desde un punto de vista un poquito más crítico y no nada más poner una lista de conceptos, que es muy fácil caer en la tentación. Bueno, ¿por qué molestarse? ¿Por qué molestarse o para qué escribir un marco teórico? Bueno, en cualquier investigación es esencial dejar claros los términos y los conceptos que vamos a usar a lo largo de todo el proceso. Ayuda a evitar repeticiones, porque si yo ya definí todos mis conceptos dentro de mi marco teórico, cuando escriba los métodos o cuando escriba otras secciones, ya no va a ser necesario que me la pase explicando nuevamente cada una de las definiciones o aclarando de qué se trata. Ayuda a evitar confusiones a mi lector e incluso a mí mismo. Y yo creo que el tip más importante que les puedo pasar es que un marco teórico les ayuda a familiarizarse con la literatura, es decir, con todo lo que hay allá afuera de información sobre el tema que les interesa. Bueno, ¿cómo vamos a elaborarlo? El día de hoy les traje cinco tips que espero les puedan ayudar, porque siempre nos dejan hacer un protocolo y siempre empezamos, bueno, ¿y por dónde? El tip número uno que yo les podría recomendar es que hagan una lluvia de ideas sobre los conceptos que creen que necesitan incluir dentro de su protocolo y cómo se asocian estos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de obesidad. Y en un video anterior hablábamos de que el ejemplo que voy a utilizar es por qué los adolescentes prefieren desvelarse viendo series o en streaming en lugar de dormir. Y bueno, esto tiene un efecto importante en el sueño, ¿no? Hay mucha literatura allá afuera que sustenta que existe una relación entre a mayor tiempo que dedicas frente a una pantalla, es más probable que desarrolles obesidad y a menor es tu sueño, es más probable que desarrolles obesidad. Entonces, en algún punto en este protocolo se tiene que hablar del término obesidad. Entonces, mi palabra central, mi concepto central va a ser obesidad. Pero obesidad se asocia o está muy, muy ligado y se puede confundir con otros conceptos como los que vemos aquí, como sobrepeso, como nutrición, como mala nutrición o como normopeso. Entonces, yo empiezo por ahí, ¿no? Si voy a ver, a hablar en algún punto de obesidad, tengo que dejarle muy claro a mi lector que obesidad no es lo mismo que, no, que sobrepeso o que a lo mejor sí son lo mismo y que lo puedo usar indistintamente y que a lo mejor obesidad no es lo mismo o sí es lo mismo que mala nutrición. Otro concepto que se confunde mucho es, por ejemplo, comportamiento sedentario y sedentarismo, ¿sí? Hay que definir qué es sedentarismo
Y hay que definir cuáles son los comportamientos sedentarios. Entonces, el hecho de que nosotros pasemos más de 2 horas frente a una pantalla al día ya nos está haciendo sedentarios. Entonces, yo tendría que definirlo dentro de mi marco teórico. Entonces, tip número uno es que hagan este tipo de mapas como el que ven aquí, con los conceptos clave que ustedes deben incluir en su protocolo y los que se parecen mucho o los que forman parte de la misma familia. Tip número dos. Ya que tengan esta lista de conceptos clave, empiécenlos a definir, ¿no? Y pongan al menos 2 definiciones. Si ustedes ponen solo una definición, están cayendo en un glosario. Entonces, al menos 2, y si hay más definiciones, pongan 3, 4, las que se necesiten. Entonces, esta tablita es una ayuda porque aquí van a ustedes a vaciar toda la información que tienen y la van a tener organizada y a la mano. Entonces ponen su concepto, en este caso mi concepto es obesidad, mi definición uno que encontré es la que está aquí, que es un tipo de mala nutrición, etcétera. Y mi definición número 2 es que es esta, ¿no? Que se refiere a un índice de masa corporal superior a 25. Abajo de cada una de mis definiciones, en el momento ya estoy poniendo la referencia adecuadamente citada de manera correcta para poder utilizarla a lo largo de todo mi trabajo. ¿Esto cómo me va a ayudar? Pues muchísimo, porque ya voy a tener toda la información organizada. En otro video, yo les voy a explicar cómo escribir estas referencias de manera correcta o de manera adecuada dependiendo del sistema que ustedes estén utilizando. Si ustedes siguen mi canal, ahí van a ver más tutoriales al respecto. Y bueno, así bueno, seguimos a obesidad, luego ponen sobrepeso, luego ponen mala nutrición, luego ponen y así sucesivamente cada uno de los conceptos y al menos hacer 2 definiciones de cada uno. Esta tabla les va a salvar muchísimo tiempo. A lo mejor al principio es un poco laboriosa, pero después se van a dar cuenta que es muy, muy eficiente tenerla toda clara, ya con las referencias adecuadamente escritas, les va a ayudar mucho. Tip número 3. Ya que tengan los conceptos, empiezan a generar párrafos. Entonces, empiezan a juntar, cada párrafo va a describir un concepto. Este es un ejemplo de cómo lo pueden hacer. Entonces, ponen el concepto 1 que habíamos visto en la diapositiva anterior, que es la obesidad, es un tipo de mala nutrición, y lo definen y después ponen su cita. Punto. Y después lo enlazan con este conector que es de acuerdo con y ya ponen su información del siguiente concepto, del mismo concepto, pero la definición número 2. Y así se pueden seguir incluyendo 2 o 3. Igual en otro video yo les explico cómo redactar un párrafo de manera adecuada. Pero bueno, a grosso modo, un párrafo es esa estructura en la que ustedes van a poner al menos 2 o 3 enunciados. Y la recomendación, aunque no es una regla de oro, pero una recomendación es que cada enunciado, ¿qué es un enunciado? Es aquel que empieza con una mayúscula y termina con un punto. Entonces, mi enunciado es la, bueno, empieza en la y termina con el punto después de 2010. Eso es mi enunciado y que en promedio tengan 20 palabras de extensión. Entonces yo voy juntando enunciados de a 20, de a 20, de a 20 palabras hasta que junte mi párrafo. Todos los párrafos al principio tienen un enunciado introductorio que significa yo le voy a decir a mi lector de qué se va a tratar mi párrafo. Posteriormente todos los enunciados que pongo en medio son los que le dan sustento a esa primera o frase inicial que puse y al final una pequeña conclusión. Esto no es el centro de este video, pero más adelante lo pueden revisar en otro video que les deje. Entonces, bueno, ya lo pasaron a un pequeño párrafo, como lo vemos acá. Van generando conectores y también estos conectores hay muchísimos, por ejemplo, los que les ayudan a contrastar. Mientras que un autor dice que la obesidad es esto, otro autor dice que es lo otro. Y ahí estoy contrastando. O pueden hacer juntar 2 argumentos, ¿no? Ambos estudios o hay 2 puntos de vista muy similares sobre la obesidad, de acuerdo con X o Y, la obesidad es esto, lo cual coincide con esta otra referencia, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir jugando un poco con las palabras para explicarle y contar una historia a quien los está leyendo. Entonces el tip número 3. El tip número 4 es que ya que tengan esos párrafos, uno por cada concepto que van a utilizar, los empiecen a organizar con una manera lógica. ¿A qué me refiero con una manera lógica?
Si nosotros sabemos, por ejemplo, que la obesidad es un tipo de mala nutrición, no puedo empezar hablando de sobrepeso si antes no hablé de mala nutrición y si antes no hablé de nutrición, ¿sí? Voy a organizar todos mis conceptos en una forma lógica que casi siempre va de lo general a lo más particular, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando, otro ejemplo, pues sí, bueno, ese es el más básico, ¿no? Puede ser algo que les ayude. Tengo que empezar siempre con los conceptos generales y a lo macro hasta lo más específico, ¿sí? Entonces es una recomendación cómo organizarlo de manera lógica. Y bueno, finalmente, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿A la calidad o a la cantidad? Eso también es muy común, que muchas veces cuando alguien escribe un marco teórico, cree que por escribir 50 páginas hizo un gran trabajo. En este tipo de productos, la cantidad no es tan valorada y yo creo que en general nadie quiere rollos, ¿sí? Quiere entender de qué se trata y quiere explicar una idea. Entonces, ¿a qué me refiero con calidad cuando nosotros tratamos de escribir un marco teórico? Bueno, a ser breves, ir al grano y dar un mensaje específico que demuestre que está organizado, que se entendió la información y que lo están organizando de una manera lógica, que se use adecuadamente las citas y las referencias. Si nosotros no ponemos citas o referencias, vamos a caer en un delito. Este delito se llama plagio. En muchos lugares del mundo esto es causa de multa, de suspensión de licencia o incluso de la cárcel. No estoy muy segura cómo funciona en México, pero académicamente no es una buena práctica no citar o no usar referencias y no, o no hacerlo de manera adecuada. No todos tenemos que saber cómo hacer una cita o una referencia, pero sí es nuestra obligación estar al tanto de que esto es un delito. En otro video, como les comento, ustedes van a poder ver este pequeño tutorial que les dejé de cómo escribir una cita y una referencia de manera adecuada, que les va a permitir evitar o librarse del delito de plagio. ¿Qué más es calidad? Bueno, que refleje la comprensión del tema, ¿sí? Que sea poquito a lo mejor, pero que refleje que sí le entendieron a lo que están escribiendo y para esto se debe de reflejar la lectura. Si ustedes escriben algo que se ve muy claramente que han leído bastante, salta a la vista y no se necesita escribir 50 hojas, ¿sí? Y una muy importante. Un marco teórico refleja análisis de la información, refleja que realmente leímos, que realmente la entendimos y que realmente nos apropiamos y analizamos esta información. Por el contrario, la cantidad, así aventarse 50, 60 hojas, aparenta mucho trabajo, ¿sí? Aparenta mucho trabajo, pero aburre, ¿sí? A nadie le gusta leer 50 páginas. Generalmente es difícil que alguien lo lea y que lo comprenda de manera clara. Y lo que sí es que es más probable que caigamos en el delito de plagio y de copiar y pegar de alguna otra fuente porque no estamos entendiendo el tema. Entonces, para elaborar un marco teórico, mi sugerencia es priorizar la calidad antes que la cantidad, ¿sí? Si a lo mejor dentro de los requisitos que tienen en sus cursos les dicen, no, pues es mejor, tienes que hacer un marco teórico de 25 hojas. Bueno, pues tratar de adaptarse y hacer lo mejor posible, pero la calidad a veces es, bueno, no a veces, es ideal, es cuidar todos estos puntos que les estoy sugiriendo aquí. Y bueno, este es el tutorial o el pequeño video por el día de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima.